Hola, ¿qué tal, amigos de Artes 9? Me da muchísimo gusto estar con Apolonia La Piedra. Hola, bienvenida a México. Y con Mujer Luna Bella, que ya la conocemos de tantos videos de YouTube, ¿verdad? Sí. Muy bien, ahora van a estar en Expo Sexo y Erotismo VIP. Platíquenos qué vamos a ver de cada una de ustedes ahí. Pues lencería sexy, teenager y fotitos y videos. Así bien, es, ya saben, firma de autógrafos, ahí a lo mejor un show de Mulan, de Lula, de danza aérea, y esperen, muchas sorpresitas. ¿Tú también le vas a entrar a la danza aérea? Ay, yo, o sea, bailar hasta el vientre, pero no sé yo, no sé, tienes que venir para comprobarlo. Claro. Muy bien. Ok, y precisamente platicamos, las dos son personas de medios, no solamente están en el medio porno. Bueno, en el caso de Luna Bella, pues eres una famosa youtuber, actriz porno. ¿Cómo te sientes en esta nueva etapa? Decíamos hace rato, como embajadora ahora de una famosa marca de condones. Ah, pues muy feliz, ¿eh? Me encanta esta nueva etapa de vida, la estoy disfrutando al máximo, porque más sana, ¿no? ¿Qué es lo que más disfrutan de su trabajo como actrices porno? Yo lo que disfrutaba, pues obviamente no se puede decir que, o sea, como te digo, ese es el funilingus, el culo, ¿verdad? No, hola, el chichi. Oh, yeah. Sí, eso es lo que más te gustó. Ah, sí, ya, pero algo que más te excite. ¿Y eso? Eso, ¿pero qué? Ah, es que aquí le hicimos, no sé, pantufla, panocha. La vagina. Porque chichi aquí es chichi. Nada, son senos. Ah, sí, está más. A ella le gusta más amor, sí, con ella. Sí. Ah, sí. ¿Cuál ha sido para ustedes el trabajo más desafiante en esta carrera? Más desafiante. Yo creo que, bueno, sí, que me pongan a tener sexo con un hombre por el culo de 40 centímetros. No, yo no puedo con eso. Fue como, no. Dije que no. Ah. ¿Y tú? Algo desafiante que no puedo. O sea, de la nada, me costó al principio, al final lo voy bien, me dije una fisura y llevo 2 años que no puedo. En lo que es una pena. Sí, pero me gustaba. Pero después me emocioné ahí a tope y me hace mejor. Luna Bella, eres una persona que está en boga siempre, eres polémica. Y vivimos en un mundo en el que ahora todo es políticamente correcto, ¿no? ¿Cómo afrontas tú esta situación? Y en tu caso a Polonia también, porque supongo que también en España ha habido incluso movimientos de todo esto. Pues ahorita ya la gente ya tiene la mente muy abierta, ya nada le espanta. Bueno, aunque sí hay mucha gente que todavía se espanta y critica, pero pues ya se me resbala. Hubo un tiempo que sí, como que decía, ay, no, me critican mucho al inicio de las redes sociales, pero ya ahorita, que hablen. Que hable bien o hable mal, pero que hable. Que hable. Sí, ya lo que quiera, no pasa nada. Es más, estamos en el siglo XXI y hay que adaptarse. Y que no le guste, que mira para otro lado. Pero sin embargo, a pesar de esta apertura que hay en redes sociales, vivimos, te digo, en un mundo de políticamente correcto todo, y también que desafortunadamente también hay un movimiento en el que muchas mujeres han levantado la voz por ser acosadas. ¿Qué opinan de esto? A las que se han suicidado por el porno, se han suicidado precisamente porque opinan su opinión en redes sociales y luego la propia gente, el público, las machaca. Por esa situación se han suicidado. Sí, que no se sabe. ¿Para qué se expone si no saben? Del porno, que no se debería hacer así, por decir eso, la propia gente, no importa, la gente se pone a criticarla y por esas circunstancias se ha suicidado, por los insultos y las críticas. Así o sea, que no critiquen, que no pasa nada. ¿Consideran que su papel de mujeres empodera también la figura femenina? Claro, a mí me encanta ser mujer, me encanta. Y también ser un ejemplo de las de muchas chicas de que despierten y de que no tengan los ojos vendados, de que disfruten el sexo así como bien, que se dejen llevar. Porque no es malo el sexo, o sea, no es malo. Todos cogemos y es bien rico. Es rico. Muy bien, pues muchísimas gracias, chicas. Gracias, amigos de Artes 9. Continúen con más contenidos aquí en el blog y los videoblogs. Besos y besos, chicas. Gracias. Gracias.